compañeros y compañeras del INE, de alguna junta distrital, que si se encuentran presentes, se vengan a identificar con nosotros. Muchas gracias, y ahora sí, ¿cómo está la gente de Tláhuac? ¿Cómo están las mujeres de Tláhuac? ¿Cómo están los hombres de Tláhuac? ¿Cómo estamos todas y todos? ¿Y cómo recibimos al licenciado Adán Augusto López Hernández? Así saludamos y así saluda el licenciado Adán Augusto López Hernández a la gente de la Ciudad de México, de Tláhuac. ¡Que suene ese aplauso fuerte! Ni la lluvia ni el viento han detenido a esta gente buena, por supuesto, de la Alcaldía Tláhuac para recibir a Adán Augusto López Hernández. Y así recibimos en esta asamblea al licenciado Adán Augusto López Hernández. Lo acompaña también su distinguida esposa, la licenciada Dea Isabel Estrada López. Un aplauso muy fuerte, por favor. Pues muy bien, ya está aquí el licenciado Adán Augusto López Hernández. ¡Que suene la gente de Tláhuac! ¡Que suene la gente de la Ciudad de México! El ánimo, por supuesto. Y vamos a iniciar esta asamblea informativa con una ceremonia de apertura en donde vamos a pedir permiso para iniciar esta asamblea. Así que atentos a esta ceremonia. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Adelante, por favor.
Y así vemos cómo las y los compañeros inician con esta ceremonia. Con las palmas arriba. Sí, bueno. Bueno, vamos a iniciar. Cierren los ojos y póngase en silencio y en paz con usted un instante. Relájese totalmente, cierre los ojos y póngase en silencio y en paz. Es importante en este instante romper el círculo energético negativo, la presión, todas las cosas que se dan en una situación como esta que está viviendo nuestro país. Nuestro país realmente está viviendo un profundo cambio que tiene más de 500 años que vinieron a hacernos daño a nosotros, a nuestro país completo. Y en los últimos tiempos, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ha empezado a sentar las bases para hacer justicia a todos los mexicanos. Por eso es importante que en este acto el señor Adán Augusto, el licenciado Adán Augusto, realmente se encuentre en silencio y en paz para recordar que las dos fuerzas del universo siempre están juntas. Una de ellas es la que representa la luz, el amor y la armonía y todo lo bueno. Pero la otra es la oscuridad, el odio, el desorden y todo lo malo. Pero como siempre están fuerzas juntas y son inseparables, necesitamos que en este acto energético y espiritual invoquemos a la fuerza de luz, de amor y de armonía, y para que neutralice la oscuridad, el odio y el desorden, de tal manera que se mantenga el control de la justicia, del amor, desde su ser interno, y ese vibre en su entorno familiar y social. De tal manera que invoquemos a las fuerzas del universo, especialmente a las fuerzas espirituales que nuestros pueblos originarios vivían. A esa fuerza que permitió construir culturas verdaderamente extraordinarias y destacadas dentro de las seis primeras del mundo. Por ello, solamente recordemos que nos ha tocado vivir mucho tiempo de violencia y de injusticia, pero que los tiempos están cambiando. Yo, Adán Augusto, tiene que encontrar la fórmula en el silencio y en la paz para neutralizar en él la oscuridad, el odio y el desorden, y hacer que a través de la vibración positiva sea la luz, el amor y la armonía que conduzca sus pasos para llevar a nuestro país pasos adelante, más aún como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha alcanzado. Esto es necesario que lo entendamos porque necesitamos la unidad de todos los mexicanos. No es posible hacer los cambios con sectores minoritarios en lucha. Requiere la fuerza y el poder del pueblo, porque tenemos que alcanzar el conocimiento de que nuestras culturas fueron grandiosas y las mentiras que difundieron de ellas tienen que derrumbarse para que todos nos sintamos orgullosos de venir de culturas verdaderamente gloriosas, destacadas. Por ello, aquí al señor Adán, al licenciado Adán, le pedimos que desde su ser, de su centro, invoque para que la energía, su ser se llene de luz, de amor y de armonía, y desde adentro neutralice la oscuridad, el odio y el desorden, de tal manera que se encuentre con la fuerza poderosa y suprema de seguir caminando los pasos firmes y la fortaleza que se requiere para neutralizar a todas las fuerzas que pretenden volver para nuevamente apoderarse del poder de los bienes nacionales. Eso no podrá ser nunca más
porque las bases se están sentando para que inicie un pueblo de felicidad y de justicia para todos los mexicanos. Por ello. Un poco más las manos. Invocamos a las dos fuerzas del universo para que de estas manos salga todo lo bueno, los recursos y la fuerza para seguir avanzando y darle a los mexicanos más pobres lo que ellos necesitan. A las familias que tienen problemas con sus hijos por enfermedades y a todo el pueblo que realmente encuentre el camino. Sabemos que los recursos se vienen aplicando cada día mejor, pero confiamos y sabemos que su corazón trae el poder y el amor para continuar con el trabajo que se ha abierto. Y que pronto encontremos realmente nosotros la fuerza, recuperando el orgullo de ser mexicanos y de venir de las culturas ancestrales de nuestros pueblos. Pues con esta hermosísima ceremonia, ahora sí, damos inicio a esta asamblea informativa con ese ánimo. ¿Cómo está la gente de Tláhuac? Que se escuche con fuerza. ¿Cómo están? Vamos a pedirle a nuestro delegado y aspirante a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación que nos acompañe con un mensaje. Un aplauso fuerte, por favor, con ustedes, el licenciado Adán Augusto López Hernández. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Tláhuac. Yo, cuando fui diputado federal, era un asiduo visitante de Tláhuac. Tengo un amigo que vivía por acá, tenía un negocio y siempre nos invitaba a hacer trabajo social. Veníamos una o dos veces a la semana, por eso conozco, me precio de conocer muy bien a Tláhuac. Y quiero iniciar diciéndoles que no tengan ninguna duda que Tláhuac va a salir adelante y que se tienen que seguir generando mejores condiciones para que haya seguridad, para que haya empleo para los jóvenes, para que ya no haya tanto propiedad o asentamiento irregular. Yo creo que llegará muy pronto el momento en que volteen a ver a Tláhuac para que haya más servicios, mejores servicios, para que haya suficiente alumbrado público, para que las mujeres, porque esta es de una de las alcaldías donde hay más inseguridad hacia las mujeres, para que las mujeres puedan sentirse seguras, para que cuando vengan de regreso de la escuela, de su trabajo, no estén penando por el miedo, por el temor de ser asaltadas. Es pues uno de los grandes retos a futuro. La Ciudad de México y Tláhuac han avanzado mucho. Son una ciudad y una alcaldía de derechos, de libertades, pero no es suficiente. Tenemos pues que hacer entre todos un esfuerzo para sacar adelante a Tláhuac. Todavía hay marginación y esa marginación nos duele. Yo también aquí quiero aprovechar para
saludar y felicitar a los dos líderes, a Lupita García y a Socorrito, que nos ayudan y nos acompañaron aquí. Y bueno, yo aprovecho también para agradecer la presencia de los adultos mayores que hoy nos acompañan. Miren, los adultos mayores han sido realmente la base de este movimiento. Son ellos quienes en los momentos difíciles siempre acompañaron al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo que venimos una tarde hace, creo que fue en el 2012, que venimos aquí a acompañar, se iniciaba una campaña rumbo a la alcaldía y éramos muy pocos, ni siquiera la mitad de los que hoy están aquí. Acompañábamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador y si acaso éramos 50. Pero ¿quiénes creen que eran 48 de esos 50? Pues adultos mayores de aquí de Tláhuac. Como les decía, ustedes siempre han estado en la base de este movimiento. Sin los adultos mayores, difícilmente hubiese triunfado este movimiento. Por eso yo inicio aquí con el agradecimiento a ellos por acompañarnos esta tarde. Y también decirles que los adultos mayores de la Ciudad de México pues están a la vanguardia del programa social de la pensión alimenticia para adultos mayores, porque aquí inició, cuando el hoy presidente era jefe de gobierno, inició aquí el programa social para los adultos mayores en la ciudad. Y mucho tiempo después hubieron de que pasar largas tardes, días de lucha. Pasamos un fraude electoral en el 2006 cuando Televisa, los varones del dinero, impusieron a un espurio a Felipe Calderón en la presidencia de la República. Y ustedes, cuando Televisa lo desaparecía de las pantallas, ustedes estuvieron apoyándolo. Y después, en el 2012, Televisa fabricó a un candidato y lo impuso en la presidencia. ¿Se acuerdan que hasta esposa le consiguieron? Y ahí estaban ustedes. Y se fueron a acompañarlo a la construcción de Morena. Y en tanto, a defender la educación pública, laica y gratuita. Y después, a luchar en contra de la mal llamada reforma energética. Hasta que la ola, el respaldo popular, fue imparable en junio del 2018. Y ustedes, más de 30 millones de mexicanos, llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora que ya se acerca el tiempo electoral, ya empezaron otra vez los que no quieren a este movimiento popular, los que han combatido siempre a Andrés Manuel López Obrador. Ya empezaron otra vez con su campaña de rencor, de odio, de menosprecio al pueblo de México. Ya andan diciendo que ahora que se vaya de la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Y aquí les digo, porque el presidente de la República ya lo dijo en el Zócalo. El primero de julio, ahora que fue el aniversario del histórico triunfo, dijo, venga quien venga, la pensión universal se queda porque es un derecho y es una obligación constitucional. Y ya empezó otro, y lo voy a decir con su nombre y apellido, Vicente Fox. ¿Saben qué anda
diciendo Vicente Fox, le pidió a su candidata que regrese la pensión a los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, porque dice él que esos solamente son para lo que él es, no para lo que es el pueblo. Para él, que es un zángano, porque este pueblo es grandioso, este es un pueblo trabajador, entregado, dedicado. Que venga aquí a ver cómo se trabajan las chinampas aquí en Tláhuac. Que venga a ver cómo trabaja la gente ganándose la vida. Para que entienda que el zángano es él. Pues esa barbaridad anda diciendo. Y por eso aquí yo aprovecho para proponerles que hagamos una encuesta. A ver, ¿ustedes están de acuerdo en que regrese la pensión a los expresidentes? Y a ver, la segunda pregunta, escúchenla bien. ¿Ustedes están de acuerdo en que se quede la pensión universal para adultos mayores e intentemos, escuchen, intentemos bajar la edad de 65 a 63 años? Pues ahí está la respuesta. Ustedes mandan, el pueblo manda. Y les tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia. ¿De cuánto es la pensión que recibe, señora? ¿Cuánto? 4.800 pesos. Siéntese, no se me vaya a caer de la emoción. Porque en enero del próximo año la pensión va a aumentar 25%, va a ser de 6.000 pesos. Que lo escuche Fox, tenga para que aprenda. Y que lo escuche Televisa también, porque esos son los principales promotores. Y miren, ya les platiqué cómo después de 2005 desapareció Televisa, Andrés Manuel López Obrador. No lo mencionaban para nada. Ustedes sí sabían dónde andaba, que andaba recorriendo incansablemente el país, plaza por plaza, pueblo por pueblo. Pero ellos ni lo veían ni lo escuchaban. Pues ahora ya están haciendo lo mismo conmigo. Yo no sé cuál será el temor. A mí ya no me sacan ni en las noticias ni en las entrevistas de Televisa. Pero les digo una cosa, no lo necesitamos, no me interesa. A mí lo que verdaderamente me interesa es entrevistarme con ustedes, encontrarme con ustedes, porque eso es lo más valioso. Ustedes, escucharles, atenderles. Entre todos, resolver los problemas. Por eso aquí vengo a contarles que ya me mandaron a un emisario, un amigo que me dijo, oye, dicen los señores de Televisa que cuando te tomas un café con ellos para que ya se solucione lo del... Le digo, no, nunca. Yo soy alérgico al café, le dije. Pero el café de ellos, porque el café de ustedes, si traemos un tinaco aquí, nos lo tomamos entre todos. No, quise decirles que no me van a ver nunca en las noticias, en las entrevistas. Ese es mi compromiso con ustedes. Porque como bien nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Ya les ganamos. No nos van a ganar, los vamos a derrotar. Porque ese es nuestro compromiso con ustedes. Pero sí quería que lo supieran. Como también les platico que ahora que andamos recorriendo el país en asambleas como estas, mi partido, Morena, puso a nuestra disposición 5 millones de pesos.
para viáticos, para pagar los gastos de hotel, transportación, alimentación, todo. Y yo les dije que no, no los acepté, se los rechacé. Y le pedí al partido que devuelva el dinero a la tesorería de la federación y que se destine a la remodelación, construcción, ampliación, mantenimiento o equipamiento de 2 centros de salud de las comunidades más apartadas, más olvidadas de México, en Metlatono Guerrero y en Guayacocotla, en Veracruz. Y lo que sobre, que se destine a 2 comunidades más, de las más marginadas del país, porque nosotros no requerimos de viáticos para estar con ustedes. Este movimiento así lo construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo, y posiblemente muchos de ustedes recordarán, primero, que yo nunca lo escuché, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez pidiendo dinero para viáticos. ¡Nunca! Y segundo, que cuando se recorría el país, pueblo por pueblo, la jornada iniciaba 6, 7 de la mañana y terminaba en la tarde igual, 6, 7 de la tarde. Y por muy marginado que estuviera, siempre hubo un compañero, una compañera que lo invitara a su casa, le invitara un vasito con agua, un platito de frijol o arroz. Esa es la bondad del pueblo de México, esa es la generosidad, la solidaridad. Eso no lo tiene, eso no lo tiene. Esa bondad no la tiene ningún pueblo en el mundo. Ni los rusos, ni los alemanes, ni los chinos, ni los franceses, ni los españoles, ni los italianos, ni los americanos. Solamente los mexicanos. Eso hace grande, más grande todavía, a nuestro pueblo. Por eso yo ante ustedes ratifico mi compromiso. Vamos a seguir recorriendo el país a como nos lo enseñó. Con las 3 S, suela de los zapatos, sudor en las frentes y saliva, que es la palabra que se empeña, porque es la palabra que se cumple. Y miren, yo aquí en confianza se los digo, porque ayer o antier un periodista me agarró y me dice, ah, pero es que usted anda ahí porque es el consentido del presidente, es como es su paisano, me dice. Le digo, bueno, pues yo no puedo negar que soy tabasqueño y que él es tabasqueño y que somos paisanos los dos. Ah, me dice, pero es que es tu amigo. Le digo, bueno, pues sí, somos amigos. Imagínate, tú prefieres que nombre secretario de Gobernación a tu adversario. ¿Quieres que regrese Santiago Krill o que regrese Osorio Chong? Ah, me dice, pero es que tú dices que es tu hermano. Mírale, yo no soy el que lo presume. Él fue el que me presumió, porque el día que me nombró secretario de Gobernación dijo, he decidido designar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, que es mi hermano. Yo, pues me dejo querer, ni modo que no me deje querer. Pero, más allá de eso, yo, lo poco o mucho que soy, que sé y que he sido en política y de política, se lo aprendí a mi maestro. Y he sido diputado local, diputado federal, senador, gobernador, secretario de Gobernación, pero siempre acompañando a mi maestro. Y mi maestro se llama Andrés Manuel López Obrador. Y ese sí es mi orgullo. Porque al maestro se le debe guardar siempre cariño, respeto, agradecimiento, pero sobre todo lealtad. Y ante ustedes lo digo, claro que vamos a seguir construyendo la lealtad junto con el presidente y con ustedes, porque no hay lealtad más hermosa que la de
se le entrega al pueblo de México. Ese es mi compromiso. Y todavía falta un tramo. Por eso yo quiero aquí aprovechar para decirles, el año próximo tenemos que participar, tenemos que apoyar, porque va a transformarse el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ustedes tendrán la decisión. Ya no más injusticia en este país, porque desafortunadamente hoy en México la justicia se vende al mejor postor, al que tiene para pagar. A ver, aquí hay mucho agricultor y campesino, porque Tláhuac tiene esa mezcla de zona urbana y de zona rural. ¿Cuándo han visto ustedes que un agricultor, un campesino de aquí de Tláhuac, en defensa de su tierra, de su pequeña parcelita, su pequeño pedazo de tierra, le gane un juicio a un rico, a un potentado? ¡Nunca! Esos no tienen llenadera. Entre más tienen, más quieren. Algún día entenderán que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso tiene que haber, con la participación de ustedes, un cambio. Hoy, como les decía, la justicia se vende al mejor postor. Los jueces, los magistrados, los ministros son como los mercaderes del templo. Si los dejamos, van a vender hasta las estatuas que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya nunca más un ministro de la Corte que gane 600 mil más de 600 mil pesos al mes. Ustedes tienen la palabra, es su decisión. Y miren, les platico, porque una maestra a la que yo quiero, estimo, respeto, admiro mucho, me dijo un día: Adán Augusto, en México la injusticia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de guaraches, a los pobres, a los marginados, a los oprimidos, mientras los delincuentes de cuello blanco campean a sus anchas. Pero eso se va a acabar, ustedes deciden, y se va a renovar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aprovecho para decirles que ustedes hicieron posible el sueño de que iniciara la transformación, y que México cuenta con un líder a la altura, no nada más de la transformación, sino quien junto con ustedes ha construido la revolución de las conciencias. Y aquí podrán venir y amenazarnos, y podrán seguir utilizando, llenando la televisión, Televisa, con sus campañas de odio. Pero lo que nunca van a conseguir es dar reversa a lo más hermoso de la cuarta transformación, que es la revolución de las conciencias. Ahora por eso hay programas sociales, hay programas para adultos mayores, hay becas Benito Juárez, hay escuela nuestra, hay apoyo para los discapacitados, hay jóvenes construyendo el futuro, y ya se está construyendo el sistema de bienestar para que no falten médicos y medicinas, y el mexicano pueda ir a curarse, a atenderse donde a él le plazca, porque esto es de iguales, salud pública, universal y gratuita para todos. Eso es la revolución de las conciencias, y es producto de una larga lucha, porque si contra algo se luchó para que haya cuarta transformación y revolución de las conciencias, era en contra de los abusos, en contra de la corrupción. Y esto también me lo enseñó mi maestra, me dijo: revolución de las conciencias es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, los buenos y los malos, y que no se nos olvide nunca que el bien siempre triunfa por sobre encima del mal. Por eso ya triunfamos, ustedes mandan, el pueblo decide, y el pueblo nunca se equivoca.
Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes por acompañarnos aquí esta tarde. ¡Y que viva Tláhuac! ¡Y que viva la Ciudad de México! ¡Y que viva México! ¡Y que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras.